Y Mariano a Balvanera. Exactamente, la institución nuestra se llama Todos Unidos por Balvanera, claro. Y San Cristóbal. ¿Estuvieron el otro día en la conferencia de la ministra allí? No, nosotros no fuimos los que hemos estado. Fue otra organización más afina al gobierno nacional. Ah, no los habían invitado. No, nosotros somos una organización independiente de vecinos que en realidad trabajamos por los problemas generales del barrio, pero cada vez que hacemos un foro, un encuentro, siempre el problema de la seguridad está, claro, en primer lugar, lejos del resto de los problemas planteados. Entiendo. Y usted estuvo el otro día, porque el lunes pasado la ministra participó del acto del lanzamiento de este plan de seguridad para todos, seguridad federal. Sí, ¿no es en, cierto? En la Biblioteca Nacional. En la Biblioteca Nacional, con los 53 comisarios nuevos, porque usted sabe que algunos los sacaron. Sí. Nosotros sufrimos la pérdida en la comisaría 35, alguien que había trabajado muy bien, el comisario Di Lacio, con nosotros, porque los vecinos de Núñez somos un poco exigentes, queremos la comisaría de puertas abiertas, porque si no, no se puede trabajar, el vecino tiene que tener acceso. Bueno, y venimos teniendo hace varios años un gran acercamiento con la comisaría. No somos policías, ni somos parapoliciales. Somos los ojos de la policía en el barrio que está mirando los delitos y se los acercamos. A su vez es una de las primeras o creo que únicas comisarías que tiene los mapas del delito mensualmente. No son completos, son de robo a automotor, robo a mano armada e ingreso a viviendas cuando no están los moradores. Pero tenemos un acercamiento. Yo recién escuchaba al señor Rodríguez Larreta y escuchaba, la policía no se puso en el sur porque son los barrios más bravos. Pero en el norte, donde estamos nosotros, son los barrios que tienen el capital para robar. Porque eso también, claro, hay que verlo. Claro. O sea, el capital para robar está en los barrios de una cierta posición, no porque seamos más acomodada o mejor, pero sino que hay que robar. Claro. En este contexto hoy, digamos, ustedes como vecinos, ¿cómo viven esta disputa entre los gobiernos de la nación y el gobierno de la ciudad? La verdad lo vivimos mal porque lo que nosotros estamos reclamando es un tratamiento conjunto. No tomar medidas mágicas como si fuera una pastillita que uno se cura de una enfermedad mágicamente. Nosotros creemos que debe haber una política de seguridad integral, en donde esté la reforma a la legislación de fondo, la reforma a la legislación de procedimientos, la reforma del sistema carcelario, un distinto tratamiento a nivel judicial, los magistrados quizás tengan que reformular algunos criterios jurídicos, dotar de más recursos al Poder Judicial, reurbanizar, o sea, hacer cambios en el escenario urbano, que muchas veces es favorable a la comisión de delitos, hacerlo menos favorable con, claro, la indignación. Sí. Y también me parece que tendría que trabajarse desde extendiendo el territorio, analizar la seguridad en territorios chicos, creo que es un error muy grande, creo que hay que hacerlo teniendo en cuenta todo el área metropolitana de Buenos Aires como una unidad. Ahí se tiene que sentar, aunque no tengan ganas, el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Y me parece también que hay que animarse a tomar medidas más creativas. La seguridad es un laberinto y de los laberintos se sale por arriba. Claro. Me parece que es muy importante algunas medidas, como por ejemplo, por lo menos estudiarlas, ¿no? La elección popular de fiscales, por ejemplo, o la elección popular de los comisarios. Quizás previa a una preselección de los ministerios respectivos, pero bueno, ¿por qué no que la sociedad tome decisiones ahí? ¿Por qué no el juicio por jurados previsto en la Constitución? O quizás mitad legos, mitad letrados, sí, pero sí. Medidas nuevas frente a unas, mientras el delito cambia, es dinámico y permanentemente va cambiando de caras y va expandiéndose, es lógico que las soluciones tengan que ser creativas y que haya que pensarlas de nuevo. La ministra Garré dijo el otro día allí en Balvanera que la policía era el problema más serio, la policía federal era el problema más serio de la seguridad. Después se desdijo y dijo que en realidad ella lo que había dicho era repetir lo que los vecinos le marcaban en cuanto a los defectos de los malos funcionarios policiales. Me gustaría su comentario. Es difícil hablar de la policía. Yo creo que es un conjunto de cosas que están mal.
La policía puede ser que esté mal en ciertos aspectos, pero también la justicia está muy mal. Nosotros, por ejemplo, al seguir, nosotros por internet, el comisario nos manda las detenciones que hay. Son 4 horas, 6 horas, 2 horas los menores, y vuelven a delinquir. Entonces, tirar el problema a una sola fuerza, no. La justicia está muy mal, el entorno está muy mal. Hay muchas cosas que mejorar. Por ejemplo, el Patronato Deliberado, ¿usted se acuerda cuando fue el tema de las violaciones? Sí. El Patronato Deliberado, el mismo Ministro de Justicia en ese momento me dijo a mí, en la Casa de Gobierno, y hay 2 personas. ¿Saben las personas que se liberan por día? ¿Por qué los juicios no son más rápidos? ¿Por qué todo se cajonea? Un juicio no puede durar más de 1 año, porque si no hay impunidad, impunidad encubierta. Y el delincuente vuelve a delinquir. La mayoría de los que delinquen tienen prontuario. Entonces todo eso hace que nosotros nos sintamos indefensos, doctor. Estamos con miedo. La palabra es tenemos sí, miedo. Claro, es lo que vivimos todos como ciudadanos. Ahora, en este contexto, ¿ustedes qué futuro ven? En el contexto de esto, de esta disputa política muy fuerte que hay tanto entre el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno de la Nación, que ahora los dos tienen al tema de la seguridad en un alto perfil. Yo creo que los ciudadanos no tenemos que quedarnos a esperar de los poderes de turno. Obviamente hay que exigirles como ciudadanos. Y sobre todo cuando votamos tenemos que tener muy presente cuál es la política que tiene cada gobierno. Pero creo que es muy importante. En el futuro muy cercano, el 10 de julio, se van a elegir las comunas. Por primera vez, las autoridades comunales. Y a mí me parece muy importante. El otro día la ministra dice, los vecinos, me dijeron. Los vecinos es una expresión vaga. Claro, exacto. Exacto. Porque el día que haya comunas, va a ser muy distinto un planteo formal hecho por una autoridad comunal, la Junta Comunal, el Consejo Consultivo, pero sobre todo la Junta Comunal, que va a ser elegida por el voto popular. Hecho que está totalmente fuera del interés, lamentablemente, ¿no? Fuera del interés de la sociedad en este momento. Y sin embargo es un hecho trascendente, pues es la primera vez que se va a hacer en la historia de la ciudad esto. Me parece muy importante que las comunas tomen a su cargo, ya que ven de cerca y lo sufren, ese problema, y puedan hacer el planteo a las autoridades pertinentes ya institucionalmente. Es muy distinto decir los vecinos que decir, no, la Junta Comunal me exige que haga esto. Sin duda. Pregunta final. ¿Ustedes le hicieron llegar una nota a la Ministra de Seguridad, la doctora Garrido? Sí, es la reiteración a la carta que nosotros le entregamos a la Presidente de los Argentinos, la doctora Kirchner, en el año 2008, o sea, la fuimos reiterando todos los años, cada 6 meses la ponemos en el tapete. Ahora se la pasamos a la ministra Garré. A grandes rasgos es lo que hablamos en esta mesa. Pedir una política de Estado completa respecto de la seguridad, que los delitos de los menores sean atendidos de una manera diferencial, que el Patronato Deliberado, hay muchísimas cosas para hacer. Nosotros somos vecinos, pero como vecinos acercamos iniciativas. ¿Cómo puede ser que los funcionarios no las tengan? Les agradezco mucho la presencia aquí en el programa, ¿sí? Al contrario, muchas gracias.